Miles de integrantes de por lo menos 15 sindicatos adheridos al Frente Cívico Social bloquearon durante más de 4 horas centros comerciales, sucursales bancarias y vías del ferrocarril en las principales ciudades, así como casetas de peaje en las 2 autopistas de Michoacán. Hubo una gran participación en el puerto de Lázaro Cárdenas, en las casetas de Santa Casilda, de Sirahuén, Panindícuaro, Ecuandureo, Sinapécuaro, los bancos prácticamente del interior de todo el estado, los centros comerciales aquí en Morelia, la vía del ferrocarril, algunas presidencias municipales. Los manifestantes, entre los que destaca el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 18, Colegio de Bachilleres y otros, determinaron los bloqueos para solicitar al gobierno estatal solución a sus demandas económicas principalmente. Las más de 3.000 oficinas de gobierno pararon labores y, según la CENTE, 80% de las escuelas suspendió clases. Nosotros suspendimos actividades, no nos presentamos a trabajar y sabiendo los riesgos que corríamos, ¿no? Pero también era muy necesaria esta manifestación de manera diferente y sobre todo que fue consensada con todas las organizaciones. Nosotros creemos que alcanzamos más del 80% en todo el estado de Michoacán. De hecho, aquí en Morelia hay muchas escuelas, hoy más, creo que hoy, más que ningún día, que suspendieron sus actividades. Aunque ninguna arteria vehicular fue cerrada y en las casetas solo se liberó el peaje, la movilización generó pérdidas económicas a la población por cierre de negocios y suspensión de clases. Pues me afecta mucho porque en primera no me pude ir a cobrar lo que me mandaron mis papás para la escuela, en segunda me cancelaron todas mis clases, los doctores no asistieron a ninguna, entonces pues sí me afectó bastante. Pues no se me hace justo que por unos perdamos otros. O sea, prácticamente hoy perdiste todo tu día. Sí, prácticamente no voy a hacer nada, me paralizaron en la escuela. Sí, yo trabajo en una combi en el transporte público y realmente pues baja el pasaje económicamente, la ciudadanía ahorita está por los suelos. Y pues se suspendieron clases por lo mismo, por todo este ambiente que iba a haber. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, encabezó una reunión con los líderes sindicales donde se comprometió a iniciar mesas de diálogo con cada uno de los sindicatos para dar respuesta a sus demandas, lo que permitió la disuasión de las movilizaciones al mediodía. Por mi conducto, el gobernador del estado reconoce esta disposición y establece ese compromiso de dar seguimiento a los acuerdos con la puntualidad que aquí se establecieron. Yo estoy seguro que así será para bien de Michoacán. Entre las principales solicitudes destaca el incremento salarial para el Estaspe y la continuidad de entrega automática de plazas a normalistas. En este último caso, el gobierno del estado recalcó que se actuará apegado a derecho. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.